Buenas noches, jóvenes. Les pregunto, ¿pueden leer el texto? ¿Sí o no? Sí. Buenas noches, ingeniero. Un poquito más acérquelo. Pero es que si hacer con más. Así está bien. Es que no puedo deducir, tengo que aumentarle. ¿Por qué? Porque el texto de abajo no va a nada. Tengo que reducir, me ha dicho. Ahí. Ahí. Ahí, jóvenes, pueden leer. Está muy chica. Está completo el texto. Sí, sir. Hola. Sí, se Bueno, jóvenes. lee. Sí, agarren su papel, su lapicero. El ejercicio consiste en armar la matriz. Armar la matriz de decisiones. La solución la vamos a resolver en la otra clase porque tenemos que otros métodos. Solamente tienen que armar la matriz de decisiones. ¿Ya? Vean ustedes el texto, indiquen cuáles son las decisiones, cuáles son los estados naturales, cuáles serían los elementos de la matriz. ¿Ya? Le voy a dar 8 minutos para esto. ¿Alguien tiene una pregunta? Lea el texto, indíquenme qué pregunta, qué aclaración quieren, por favor. ¿Ya? Cada uno tiene que hacer y después conmigo vamos a resolver. Abigail Arenas, ¿escucha, no escucha? Sí, ingeniero, pues de a poco siempre que me interesa un poquito más. ¿Quiere que hable más o que hable más fuerte? No, está bien, se escucha, se entiende. Ya. ¿Saben que el texto, si lo agrando más, ya no se va a leer todo? ¿Ya? El texto se lo voy a mandar en este momento a su WhatsApp, ¿ya? Mientras ustedes van leyendo.
Jóvenes, les vuelvo a preguntar, ¿se ve bien la imagen? Sí, ingeniero, se ve. Ya les pasé por WhatsApp para que recuperen su computadora. ¿Ya? Entonces, armen la matriz y después comparamos, ¿ya? En 8 minutos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Emanuel Vaca, ¿está haciendo o no está haciendo? Sí, ingeniero, estoy haciendo. Muy bien, joven. ¿Dariana Solís está haciendo o no? Sí, ingeniero. Muy bien, a ver, Abimael Cuti, ¿está haciendo o no? Sí, ingeniero, estoy viendo. ¿Cuántas filas tiene la matriz y cuántas columnas? ¿Quién me dice? Jóvenes, ustedes lo tienen en su, ya les pasé por WhatsApp, ¿ya? Yo necesito una hoja blanca acá para ir haciendo, para que ustedes vean. Así que, por favor, puedo. Vayan haciendo ustedes, ¿ya? Vayan ustedes haciendo.
¿Alguna pregunta, jóvenes? Se va a construir un aeropuerto en San José. Existen dos posibles ubicaciones, en A o en B, y la elección se realizará el próximo año. ¿Quién va a elegir? La alcaldía. Ahora quieren comprar, un inversionista, quieren comprar un terreno cerca de A o cerca de B. En eso dice, la cadena hotelera Curupaú está interesada en abrir un hotel 5 estrellas cerca del nuevo aeropuerto, para la cual tiene que decidir anticipadamente cuál de los dos terrenos compra o los dos, ¿ya? En la siguiente tabla se muestra el precio de los terrenos. A ver, mire. Si compra la parcela en A, cuesta 18 millones, digamos, ¿ya? Y si compra la parcela en B, cuesta menos, cuesta 12. Ingeniero, se cortó su imagen, no se ve bien. No se ve bien, ingeniero. Sí, se cortó la imagen, ingeniero. Compartir. ¿Nada? ¿Nada? Ahora sí, ya se ve. Ya, voy a seguir leyendo. La cadena hotelera Curupaú está interesada en abrir un hotel cerca del nuevo aeropuerto, para lo cual tiene que decidir anticipadamente qué terreno comprar. Aparte. En la siguiente tabla se muestra el precio de los terrenos. Y dice, a ver, el terreno en A cuesta 18, el terreno en B cuesta 12. El beneficio estimado que obtendrá el hotel en cada posible localización si el aeropuerto se ubica allí. En la segunda fila de datos dice, si el aeropuerto se ubica en A, el terreno que esté ahí, el hotel, ganará 31. Y si el aeropuerto se construye en B, el terreno que esté ahí cerca ganará 23. Ahí. Y el valor de venta de cada terreno, si finalmente el aeropuerto no se construyó en ese lugar, la cantidad aparece expresada en millones de bolivianos. ¿Qué significa el tercer dato? Valor de venta, digamos. Puede revenderlo el terreno en A, pero solo en 6.
compren 18. Si no se construye, ¿qué va a hacer? Va a tener que revender el terreno, lo revende 6. ¿Cuánto pierde? 12 pierde. El que compre en B le cuesta 12. Si no se construye ahí el aeropuerto, no hace su hotel y tiene que revender el terreno y solamente le pagan 4. Ya. Esos son parte de los datos del ejercicio. Dice, las alternativas posibles de que dispone la empresa son las siguientes. Ajá. 1, 2, 3. Tiene 4 opciones de decisión la empresa Curupaú. Primero, compra la parcela en A. La otra decisión que tiene, compra en B. La tercera decisión, para no pelarle, compra ambas. La cuarta decisión, no compra ninguna, dice. Ya, son 4 opciones. Y los estados naturales, lo que puede ocurrir, dice que el aeropuerto se construye en A, es un estado, o que se construye en B, es otro estado. Entonces, la matriz de decisiones va a tener 2 estados. Se construye en A o se construye en B. Y va a tener 4 opciones de decisión. Comprar en A, comprar en B, comprar ambas, no comprar nada. ¿Qué dicen? Yo les pido, armen la matriz. Construyan la matriz de decisiones. En otra clase vamos a resolver. Hoy solamente construir. ¿Está claro, jóvenes, el enunciado? ¿O no está claro? Una consulta, ingeniero. ¿El valor de la venta del terreno se refiere al precio del terreno si no se construye ahí en el aeropuerto? Exactamente, señorita. Mira, dice, en A cuesta 18. Si se construye, ¿va a ganar cuánto? 31 por año, dice. Pero si no se construye, no le sirve el terreno. Tiene que revender. Máximo va a conseguir 6. Pero si compra en B, el terreno cuesta 12. Y si se construye ahí el aeropuerto, va a ganar 23 por año. Si no se construye, va a tener que revender. Va a recuperar solo 4. Esas son las condiciones. Ustedes tienen el enunciado en su computadora. Les he mandado por WhatsApp. Muy bien. Resolveremos, jóvenes, con ustedes. ¿Ya? ¿Ven la pantalla? Sí. Esta es la matriz. Muy bien, por favor, quiero que me acompañen ustedes con el texto, porque acá no se ve. ¿De acuerdo, jóvenes? De acuerdo. Ya. A ver, compró en A. Y el aeropuerto se construye en A. Muy bien, Sutaba. ¿A cómo compró, jóvenes? Todo lo que es gasto es negativo, todo lo que es ingreso es positivo, ¿ya? ¿A cómo compró? 18. Ya, negativo. Gastó 18. Ya. Se construye ahí. ¿Va a ganar cuánto?
31. Ya, si se construye, ya él no tiene por qué vender el terreno y ya está el hotel. ¿No es verdad? Saldo neto, ¿cuánto da? ¿Cuánto da, jóvenes? 12. ¿12? 13. Ah, 13. Muy bien. 13. Muy bien. 13. Ya. Este 13 es el elemento de la matriz. Los otros son cálculos que deberíamos haber hecho aparte. Me interesa. Ahora, compró en A, pero se construyó en B. ¿Cuánto gastó? 18. Gastó 18. No se construye. ¿Qué tiene que hacer? Vender. ¿Sí? Vender. ¿Cuál terreno va a vender? El que compró. ¿Cuál compró? En A. ¿Qué dice ahí? ¿Cuánto recupera vendiendo el terreno en A? 6. ¿6? Está bien. Si compró en 18, venden 6 porque se construyó en B. Saldo neto. Menos 12. Menos 12. Mala suerte. Le fue mal. Muy bien, ya tenemos los dos valores de la primera fila. Así hagan ustedes para estas otras dos, para estas tres faltas, ¿ya? El razonamiento, me refiero. Así es. Compra en B, pero el aeropuerto se construye en A. ¿Cuánto le costó el comprar en B? ¿Cuánto le cuesta? Dos. Muy bien, el aeropuerto se construye en A, no le sirve, tiene que vender su terreno en B. ¿Cuánto recupera? 4. El terreno en B, ¿cuánto recupera cuando revende? 4. 4. Saldo neto. 8. ¿Cuánto? 8. Muy bien, joven, menos ocho. Muy bien, compró en B y el aeropuerto se construye en B. ¿A cómo compró? A 12. ¿Sí? Compró a 12, pero ahora ahí se hizo. Va a ganar plata. ¿Cuánto va a ganar? 23. Ya no vende. 11. ¿Un negativo? 11 positivo. Muy bien, muy bien. Vamos yendo. Muy bien. Ahora, para no pelarle, compró en los dos, en A y en B. ¿Cuánto gastó por comprar en A? 30. Menos 30. ¿Cuánto? ¿Menos cuánto en B? Menos 2. Muy bien, gastó todo eso. Ahora, construye, pero se construye en A. ¿Cuánto gana por construir en A? 13. No, 31. Gana 31. Sí. Con uno le sirve, el otro no le sirve. Se construye en A. Él tiene los dos terrenos, va a ganar 31. ¿Y qué hace con el terreno en B? ¿Qué tiene en B? ¿Qué hace? Lo vende. ¿A cómo? 4. Muy bien.
Saldo neto. 5. ¿Positivo o negativo? Positivo. Muy bien, joven. Muy bien. Ajá. Solo falta uno. Hagan ustedes uno que falta. No, falta esto todo de abajo. Hagan el de A y B y ocurre. Menos 2, menos 18 y menos 12. A comprar los dos. ¿Cuánto gana? Se construye en B. ¿Cuánto gana en B? 23. ¿Qué hace con el terreno en A? Lo vende a 6. ¿Cuánto le supera? 6. 6. Saldo neto, jóvenes. Menos 1, negativo. Muy bien, menos 1. Menos 1. Muy bien. No compra ninguno. Se construye A. ¿Cuánto de acá? 0. No compra ninguno. Se construye en B. ¿Cuánto gana o pierde? 0. Por si acaso, estas son opciones que tienen que anotarlas. Dice la cuarta opción del enunciado, dice no hacer nada. 0 y 0. Esta es la matriz de decisiones, jóvenes. Si usted no puso la cuarta, está incompleta. Como la matriz está incompleta porque le faltó analizar la última opción. Aunque sea 0 y 0, usted tiene que registrar. ¿Qué pregunta, jóvenes? ¿Qué pregunta? Siempre tenemos que poner entonces el último, aunque sea 0, el ninguno. Si dice el enunciado, si dice, usted tiene que colocar. Si no dice, no tiene por qué colocar. Fíjense ahí en la tablita de opciones, está o no está, no hace nada. Sí, está. Está, entonces tiene que colocar. Bueno, jóvenes, ahora lo que les falta es la segunda parte, resolver, pero esto hay que resolver con otro método. Cuando no hay probabilidades, vamos a ver la siguiente clase, tal vez, métodos que se llama de incertidumbre, que trabaja sin probabilidades. ¿Alguna pregunta de este ejercicio, jóvenes? Esto fue pregunta de un examen, por si acaso. Pregunta de un examen que, por supuesto, no la voy a preguntar. Está claro, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, jóvenes, si no hay nada, vamos a quedar acá. Buenas noches. Buenas noches. Presenciales. Ya en operativa 1 y en operativa 2. Presenciales. Esas son las instrucciones. Nos vemos en la facultad, en nuestro módulo. Buenas noches.